parranda, parranda, parra, parrandero. Parranda, parranda, parra, parranda. Cantamos la isa finito y ligero. Saludos, señoras, señores. Gracias por acompañarnos y por dejarse acompañar. Comenzamos una nueva parranda canaria en el día de hoy con unos invitados especiales. Vienen desde Garachico, en el norte de Tenerife, y son el grupo Bengara. Con su baile, con sus solistas, estaremos además con la posibilidad de saborear los quesos Monte de Oca que llegan desde el sur de la isla de Tenerife. Les decimos e invitamos a este cuerpo de baile a que pasen, porque con unas folías queremos arrancar nuestra parranda de hoy. Comienza la fiesta. Acariciar tu belleza sin postura.
Nos deja momentáneamente el grupo de baile de Bengara mientras nos acercamos a saludar a estos solistas que vienen, algunos de ellos, muy bien arropados, como es el caso de Santi. ¿Qué tal, Santi, hombre? ¿Cómo estás? Vamos, échate un poquitito hacia adelante para que te veamos bien. Está guapo, hombre, con la manta, bueno, esperancera, o en este caso de Garachico, ¿no? Bueno, vamos a decir que sí, de Garachico. De momento ahora de Garachico. Sí. Son solistas del grupo Bengara, sí. Y además han querido venir correctamente vestidos, sí, como bueno, si fuera la actuación del grupo oficialmente. Representando, ¿no?, con nuestro informe. Bueno, ¿cómo estás, Santi? Pues bueno, bien. Bien, listo. Tú siempre entre música y queriendo acercarte al mundo del timple también nuevamente. Bueno, un poco, sí. Para retomarlo, dicen, ¿no? Sí, dice que eso. Sí, porque me han dicho que tú naciste en La Orotava. Te criaste, sí, en Icó, pero vives en Garachico. Correctamente. Todo en la zona norte, todo, siempre, ¿no? Y como aficiones veo que tienes el fútbol, la pesca y la música. No sé si en ese orden. Bueno. Más o menos. Más o menos, sí. Casi que entre la música y el fútbol es lo más... Es lo más la pesca vamos a dar para el tercer puesto. La pesca para el tercer puesto. En el caso de la música, llevas como 14 años en el grupo Bengara, ¿no? Sí. 14, pero con la música toda la vida, digo yo. Bueno, o sea, más o siempre parrandita y cantando por ahí en alguna cosilla. Pues, sí. Y de todo lo que se puede cantar en una parrandilla, ¿qué es tu preferido? ¿La Isa, la Foría, la Malagueña, la Ranchera? Si voy a decir la Ranchera. La Ranchera, lo que cuadre, ¿no? Que esas son, y algún bolerito, pero ya las creo, las cuatro, la madrugada. Siempre hay cita que nos falte, sí, claro. Bueno, pues te vamos a aprovechar que has venido hoy con tu grupo, con Bengara, para escucharte después con algunas otras canciones. Un aplauso para Santi, uno de los solistas. Vente para acá, Carmen María. A ver esta mujer que estaba cantando la Folía y que llevaba arrastrando la parranda, ¿eh? Eras tú la que mandabas ahí, sin duda. Tú te adelantas, te atrasas, tú manejas como tú. Eso quiere decir que llevas años cantando, ¿no? Bueno, un par de ellos, sí. Unos cuantos, ¿no? Sí. Con Bengara llevo, pues, desde que se fundó, pues son 17 años. 17 añitos, sí, con Bengara. Pero De folclore, folclore eso, desde eso, chica, ¿no? Bueno, más la Isa, Folía, Malagueña. Bueno, eso es folclore, sí, también, ya, desde luego, ¿no? Y cuéntame, ¿te encuentras a gusto en el grupo? ¿Eres feliz en el grupo? Sí, 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 estupendamente. Es como una familia. Una especie de familia, sí, sí, señor. Sí, sí. Además, con un especial cariño que le tienen a la Navidad, en la que tú, sí, también has tenido tu parte protagonista, ¿no? Sí, sí. Porque los villancicos siempre han formado parte de nuestro folclore y sobre todo en grupos como Bengara han sabido cuidarlos a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, incluso tenemos un festival por esa época, precisamente, con temas alusivos, sí, solo, sí, a la Navidad. Y llevan comida y todo, supongo, ¿no? Sí, 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 eso que nos falta. La degustación de las truchitas y de todas, sí, estas cosas. Sí. Bueno, pues vamos a tener oportunidad de escuchar cantar otros temas, entre los que destaca fundamentalmente la Rorró, que la primera vez que yo te oí cantar, la cuando en directo en Canarias Radio La Autonómica y estaba yo allí presente, ¿no? Y lo cantas muy bien, desde luego. Vale, gracias. Después te escuchamos y ahora te damos este aplauso. Carmen María, otra de las solistas de Bengara. Vente para acá, amigo mío, Basilio. En Bengara y en Abrunco. Sí, sí, en los dos, señor, grupos. Sí, señor. Sí. O sea que tú eres un romántico en el fondo, ¿eh? Pues, a ti te gusta un bolerito. Más o menos. Empecé en la banda municipal primero, luego, ajá, después pasé a Bengara, que me engañaron, por cierto. ¿Te engañaron por qué? Sí, porque... ¿Te dijeron, venga, un ensayo? No, para ayudarle ahí en unas voces en un festival. Simplemente eso, y ya después te vas y tal. Y ya llevo 5 años aquí. 5 años engañado, por lo que veo, ¿no? Pues también te dejas engañar. Pues. Pero no, pasándolo bien, bastante bien. Bastante. Desde luego. Tu hija es una de las que baila también en el grupo, ¿no? Mi hija baila en el grupo, sí. Pasa, no le tocó venir hoy por, sí, su trabajo. Bueno, por lo que fuera, pero sabemos que está y queríamos, sí, sí, acordarnos de... Pero... Porque esto de folclore se vive bien cuando la familia participa toda, ¿no? Bastante, o casi toda, ¿no? Bastante. Se vive mejor. Que me olvidé de comentarte que también está mi yerno. Ah, bueno, estará por ahí. Sí, sí, sí. Rafa. Sí, ahora vamos a saludarlo. Ahora vamos a saludarlo. Mi hermana también, en, ajá, fin. Media familia. Por eso digo yo que cuando está todo en familia queda mejor. Así no hay que inventarse nada, sino todo el mundo ir de fiesta, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a dar un aplauso también a Basilio Gutiérrez, que es otro de los solistas. Y ya que estamos, no lo hemos escuchado. Gracias, Basilio. Vente para acá, Tina. No te hemos escuchado cantar, pero yo doy ya por sabido que tú cantas bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Queríamos saludarte porque tú eres parte también del grupo Bengara, sí, sí, y también vas a cantar con nosotros hoy como solista en algunos de los temas. Sí, sí. Me imagino que tu paso por este grupo es también enriquecedor. A pesar de que tiene sus días de sacrificio y sus momentos de sacrificio, pero tú eres una de las fundadoras del grupo, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Con lo que todos estos años me imagino que algo estarán haciendo bien para que se mantengan, ¿no? Bueno. Digo yo. No, claro, y con el profe que tenemos, pues también. Sí. ¿Con el nuevo te refieres, a Jacob? Sí, sí, sí. El que bueno, lleva unos 7 añitos con ustedes, sí, más sí, o menos. Sí, sí. Se porta bien. Bueno, todos, ¿no?, los que hemos tenido hemos aprendido algo, pero con él también nos hemos enriquecido bastante. Desde luego que sí. Y con, me imagino, que intenciones de grabar más discos, de hacer más cositas, bueno, festivales. Como están los tiempos, pues... O sea, como están las perras, quiere, sí, decir. Sí. Más que los tiempos, las tiempo, perras. Tiempo, las perras. Bueno, y de todo lo que se puede cantar, ¿a ti qué es lo que más te gusta cantar como solista?
Bueno, a mí en sí todo, la música... Pero, por ejemplo, te tira más la malagueña, te tira más la folía, te tira más la isa. Quizás soy más parrandera. O sea, más tú de isitas parranderas. Isitas parranderas y eso, todo eso. Que sí, para desgracia ya está el resto de las cosas. Sí, ¿no? Desde luego. Pues, Tina, te vamos a dar un aplauso y después te vamos a escuchar y a comprobar que efectivamente cantas muy bien. Vamos a ver. Venga, un aplauso para Tina. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a acercarnos hasta nuestro sillón, donde tenemos a parte de los protagonistas de hoy, porque hoy, desde luego, los protagonistas, bueno, siempre son ustedes, el público, para eso hacemos este programa, pero sí es verdad que hoy hemos querido acercarnos hasta la zona de Garachico y conocer, digamos que el aire musical que ahí se respira a través de el buen hacer que durante los 17 años aproximadamente de existencia han realizado el grupo Bengara. Vamos a hablar con quien es en este momento su director musical y también con otros responsables del grupo. Entre otros, hablo de Jacob y de Rafael. Vamos a saludarlos. Adelante. ¿Cómo está usted, señor? Jacob, amigo mío. Bueno, Bengara. El nombre tiene que ver con el resurgir desde las piedras o algo así, ¿no? El renacer de la piedra. Más o menos, ¿no? Sí, bueno, en... Fue un nombre rebuscado con, de dos topónimos guanches que lo que viene es a resumir la historia de Garachico a partir del resurgir del pueblo después de la erupción volcánica de 1706. Uh-huh. Y de ahí ustedes dijeron, bueno, este nombre suena bien, esto está bien. Hombre, ya Leoncio Rodríguez en su día dijo de Garachico que era glorioso en su adversidad, pues Bengara también viene a significar algo parecido. Desde luego, pero bueno, no ha sido tiempo tan complicado para ustedes desde que nacieron hace unos 17 años, ¿no? Bueno, digamos que nacimos en plena... evolución económica donde... Había perras para todos. Sí, pero bueno, pero ha sido una trayectoria, la verdad, que se ha mantenido durante este tiempo y que nos ha hecho que en momentos como los que hemos atravesado durante los últimos 4 o 5 años, pues nos haya hecho mantenernos. Bueno, y se han animado incluso a organizar festivales, como hemos escuchado. Nos hemos metido en... en camisa de 11 varas, ¿crees tú? En proyectos bastante ilusionantes y bastante costosos para un grupo de un pueblo de escasos recursos económicos. Desde 2006 organizamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Garachico cada 2 años un festival nacional donde han pasado... De folclore, claro. De folclore, sí, sí. Donde han pasado, pues, grupos de gran solera a nivel nacional, de 75 años de historia y que han traído a lo que es la comarca noreste de Tenerife el prestigio que se merece y que desde la conservación de sus tradiciones merecía tener un festival nacional. En este desde caso. Luego. Jacob, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Genial. Está en todos los fregados te metes. Bueno, estás en la actualidad como director musical de Bengara desde hace ya unos 7 años aproximadamente. Exactamente, sí. Pero además esto lo compaginas con Tajaraste, lo compaginas con Igara, ¿puede ser? No, Igara no, pero otras formaciones sí que... Otras formaciones sí, distintas. Sí, que están... O sea, que lo tuyo desde luego va a ser que es el folclore. Además eres, como es, dinamizador de folclore, sí, por la Universidad de La Laguna. Exacto, ¿eh? Como por ejemplo algún compañero también de aquí de la Parranda, de la Parranda Base también. Y Eva, que es la que está también en el baile y a la que saludaremos dentro de pues un ratito. Sí, nos metieron a todos ahí en un cuarto durante 2 meses para enseñarnos lo que era folclore y aprendimos bastante. La bueno, pues me alegro porque además eso te habrá servido para ser también aplicado todos esos conceptos y todos esos conocimientos en la escuela de folclore de Garachico que también la lleva. Exactamente, la verdad que sí, hablar con profesores tan importantes, gente como Víctor Batista, Héctor González, bueno, pues la verdad que enriquece muchísimo y te aporta perspectiva con respecto a lo que es el folclore y con respecto a lo que es la música en el folclore y también con otros profesores también de baile, que también tuvimos oportunidad también de bailar. Y eso lo vuelcas en el grupo siempre que puedes, ¿no? Eso te iba a decir, claro. Que todo eso cómo se traduce al final en un grupo como Bengara. Se traduce en que Bengara es un grupo, si me permite decirlo, exigente, porque siempre quiere más, ¿no? Siempre quiere, cuando tiene un... llega a un nivel de calidad, siempre aspira más y eso es importante para cualquier cosa que hagas en la vida, siempre y cuando quieras hacer más cosas. Es interesante que siempre, donde estés, te pidan más. Y por eso sale la inquietud de seguir evolucionando, seguir estudiando y seguir aportando lo que vas recogiendo para depositarlo en el grupo, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el gran valor, crees tú, musicalmente hablando, bueno, folclóricamente hablando, de Bengara? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido, Jacob?
Tú que los conoces desde hace 7 años más o menos. Sí, claro. Yo tengo una perspectiva de Vengara que es externa, porque yo soy de Santa Cruz, estoy en Paraná la Laguna, pero soy de Santa Cruz y llego a Garachico con otros ojos, ¿no? Y con otro prisma. Y sobre todo lo que destaco es el cariño, el mimo y la dedicación con la que se hace cualquiera de las cosas que se desempeñen dentro del grupo. Tanto las cosas más importantes como los festivales nacionales, como las más pequeñitas, como una pequeña reunión que hagamos pues para reunirnos todos. Se hace todo con mucho mimo y mucha dedicación. Y cuando depositas mucha energía y muchos esfuerzos en hacer las cosas, normalmente aspiras a que salgan bien. Y normalmente nosotros nos sentimos contentos de cómo nos salen. O sea que al final, Rafael, también coincide con lo que decía Carmen María, que funcionan un poco como una especie de familia, ¿no? Y esto lo tienen que saber ustedes, que tú eres concretamente uno de los fundadores también del grupo. Sí, es que desde un principio, pues, estamos hablando de Garachico, un pueblo pequeño, si lo comparamos con los municipios metropolitanos, y prácticamente todos, si nos vamos 2 o 3 generaciones atrás, somos familia. Entonces, aparte de que habemos muchos familiares directos dentro del grupo. Uh-huh. E incluso ha habido parejas que se han formado dentro del grupo y que se han casado y demás. En el caso de Vengara, al igual que en otros grupos, pero hoy nos ocupa Vengara, más allá de prepararse y ensayar una Isa, una Folía, una Malagueña, una Seguidilla, la Saltona, bla, 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 todo eso, en un momento determinado se plantea decir, bueno, vamos a rescatar también algunas piezas importantes, musicales, algunos bailes, una vestimenta muy concreta. Esta labor de investigación etnográfica también es importante en el caso de Vengara, musicalmente sobre todo, ¿no? Sí, bueno, desde un principio sí hemos tenido eso muy muy claro y ha sido uno de los ideales que nos marcamos. Y desde todos los directores de parranda que han pasado, todos los directores de baile que han pasado, todos los directores de vestuario que han pasado, pues han hecho esa labor, aparte de asesoramiento externo que hemos tenido, como por ejemplo de Antonio Díaz, que han folcloristas, no sé si reconocido o no, pero que se debería reconocer más su labor. Tony Díaz, sí, sí, hombre, Antonio Díaz, muy reconocido. Y que ha sido gran padre de las escuelas del folclore en Tenerife. Sobre todo el baile, que eso es lo que más cerca sí, te toca a ti, ¿no? En el caso del baile, rescataron ustedes el baile de la cinta. Sí, tuvimos la suerte de en los últimos años de vida de don Gregorio, un señor que murió con 90 y largo. Y largo. Sí. Pues en un barrio de Garachico que se llama Las Cruces, pues crearon este baile de cintas que a ritmo de Isa pues se bailaba en las procesiones. Tuvimos la suerte de recuperarlo directamente de quien lo había creado en su día y lo tenemos como una pieza de rescate. ¿Un baile que se creó en qué años más o menos? Pues en torno a los años 40. Años 40. O sea, del siglo pasado. Sí, sí, claro, entiendo que estamos hablando de 1940 sí, aproximadamente. Sí. Y musicalmente, Jacob, ¿cuál es, tú crees que una de las joyas importantes que han rescatado Vengara? Tanto de rescate, no tanto, porque el folclore digamos, de la comarca, el que nosotros nos ocupa, sobre todo lo tiene muy 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 datado y muy muy expresado la gente de Tenoalto, la gente de... Pues bueno, claro, por supuesto, ellos tienen ahí mucha regambre, mucha fuerza del rescate y eso ya no está rescatado, eso está ahí, eso está perenne y nosotros hemos intentado emular algunas de esas cosas como el tajaraste de Tenoalto y algunas de esas cuestiones y nuestra forma de por ejemplo, empacar lo que la danza de la cinta fue a través de una isa con la que se bailaba y hemos hecho cuestiones alusivas al pueblo para o sea, que para además eso. Del rescate incorporan piezas que no son muy usuales. Y porque no también se les da una vueltita de tuerca y se les hace un arreglo para hacerlo tal vez más adoptado a los tiempos, ¿no? Exacto, manteniendo la esencia del tema, se pueden hacer cosas interesantes y que tú siempre escuches el tema, pero con otras cosas de fondo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una cosa interesante. Se los había prometido, Carmen María Cruz, la tenemos por aquí. La primera vez que yo la escuché cantar, esto es cierto, la escuché, lo repito, permítanme, en Canarias Radio La Autonómica, y lo cantó en directo, estaban preparando la inminente celebración de un festival de Navidad en el Auditorio de Tenerife, Navidad Canaria, un espectáculo maravilloso, y allí, dentro de todas esas canciones, estaba la pieza clave, yo creo, del folclore de Canarias junto con el tajaraste. Hablo de el arrorró, tal vez lo más auténtico que tenemos junto con la lucha canaria, el juego del palo, el tajaraste fundamentalmente de la isla de La Gomera, y esta pieza es la nana por excelencia de nuestra tierra, es nuestro himno además, y por si fuera poco, todo eso puede mejorar cuando lo canta una mujer como Carmen María,
que me imagino que en alguna ocasión a sus hijos, esto no se lo pregunté, pero supongo que sí, a sus hijos, a sus hijas, en alguna ocasión lo cantó de verdad. Vamos a escucharla como si estuviéramos escuchando cómo canta a su hijo, a su hija, a su niño, a su bebecito, quien fuera. Y desde aquí aprovecho para saludar a todas las personas que son madres, que se lo merecen todo. A las madres y sobre todo a los niños bebés, y a las niñas, por supuesto, le dedicamos este arrorró maravilloso con Carmen María. Un aplauso. Magnífica interpretación del arrorró, como hemos visto. Y fíjense si es eficaz, que yo creo que ha conseguido que Regina se duerma. Voy a acercarme porque me da a mí que está dormida, o eso me parece, o se está haciendo la graciosa, no lo sé. Regina, ya. ¡Chacho! ¡Dios, mi madre! ¿Cómo? ¿Qué haces tú durmiendo? ¡Mi madre! ¿Qué haces tú? Encima abro los ojos para verte la trompa tuya. Pero vamos a ver, ¿me estás llamando monstruo a mí o qué? No, pero la tuya, en el tuyo se hace el caso la frase. Además, tú a mí no me has visto la trompa en la vida. Ahora que estoy cayendo yo. Ay, trompita. ¿Tú, o sea, ¿en qué estabas tú soñando? Estaba so mira, ¿con yo qué estabas tú soñando? Escuché un momento. A ver, ¿tú qué? Yo oigo a Carmen cantando la rorró. Chacho, sí. Me entra una morriña de sueño, me empiezo a echar para atrás, lo que me faltó fue ahogarme. Y después ya abro los ojos. Pues, ahora que lo estás diciendo tienes aquí una... No me estés tocando, que buscas cualquier oportunidad para pa abusar. Pero vamos a ver, pero chica, ¿cómo te despiertas tú, mano? Es que no me puedes despertar con esa agresividad. Además, cuando abro los ojos... ¿Agresividad yo? Claro, cuando en la que tienes mal despertar eres tú. Escúchame, cuando yo abro los ojos y te veo, sí, es la frase esa, ¿te acuerdas que se decía antes? Duérmete, duérmete, niño, que viene el coco. Sí. En tu caso sería duérmete, coco, que viene Alessi. ¿Tú crees que yo le doy miedo al coco? ¿Tú? Sí. ¿Tú? Ahora, a mí sí me gustaría escucharte a ti cantando un arrorró con la vocecita esa que tienes. Yo tengo una voz, yo siento por Carmen. A ver, por... ¿cómo cantarías tú el arrorró? A ver cómo es.
Cántamelo. ¿No te parece poco la humillación que me acaba de despertar? Arrorró, mi niño chico, duérmete que viene coco. ¿Se me están dando una gana de dormir? Sí. Qué mal. No, pero Alex, en serio, yo es que estaba escuchando. Carmen tiene una voz que te transporta, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Y este te va, claro, después de comer está cenado, está esa morriña y Carmen, dale que te pego, arrorró, arrorró. Y tú no quieres dormirte, pero es como si fuera, si te estuvieras, ¿sabes? Transportando. Y ¿sí? Empiezas ya como... Yo me noto floja, Alex. ¿Tú qué bebiste cuando cenaste? ¿Yo cuando qué bebí? Que a lo mejor... De fresa. ¿Y no tenía nada adentro? Si no te lo pusiste, ¿no me lo pusiste tú? ¿Yo? Para abusar de las circunstancias. Ah, sí, eso es lo que tú quisieras. Sí. ¿Que te pongo unas pastillas para dejarte atontada o algo así? Atontada. Yo te doy otras pastillas a ti para hacerte otra cosa. Perro ladrador, poco mordedor. Pues tú procura que no te muerda porque no va a haber vacuna de rabia que te la quite. Bueno, me quedo con eso. Y sigue tocándome, que esto no vamos a ir a ningún puerto. Mira, pégate la espaldita para atrás. Sí, puedo echar una cabezadita. Cabezadita ahora, a ver cómo lo hace. Vamos a cantar una isa, o sea, que tú imagínate. Ah, pues ya no. Ahora una cabezadita con una isa, lo mismo ponerse a bailar aquí. Pero Carmen, felicidades, que bueno. Canta bien. Sí. Llévatelo para los niños tuyos, si te quieres estar, una canción, aunque te lo graben, usen un pendrive de eso, y los chicos se te quedan babados todos en un momento. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, y tanto, hasta no, tú. ¿Hasta yo? Los ronquidos que me han dicho que eres un búfalo roncando, imagínate. Tú sabes demasiado, me parece a mí. Es que yo de lo que me interesa me entero bastante. Ay, mi cabeza. Vamos a escuchar la isa y no te me duermas. Venga, una isa, señores, venga. Echarle mano al primero.
Y terminó el baile acompasadito y donde tenía que estar, ¿eh? Mira, Rafael, está hasta orgulloso, ¿eh? Y al hombre. No me digas que no te desconsuela de bailar la visita. Desde luego. Desde luego que sí, ¿no? Y en el caso de la música, ¿cómo vamos de discos? Porque en el 2002 hicieron uno y hasta la fecha, ¿no? 2002, ha pasado ya 13 añitos, ¿eh? El Lava y Mar. Exacto. Hoy ha apropiado el título, por cierto. Pero, ¿qué pasa? ¿No hay proyectos de discos? Yo creo que sí hay un proyecto de disco, pero no para el próximo año, sino quizá para alguno más, porque los proyectos siempre se ven un poquito así, un poquito más a largo plazo, para que no nos coja el toro. Sí. Y claro, por supuesto, hay alguna cuestión vista, pero bueno, no podemos tampoco definirlo mucho todavía. Bueno, ¿hasta ahora han hecho algún acercamiento a la composición de un espectáculo? Como ahora cada vez está más de moda eso de crear un espectáculo en el que hay un baile, se cuenta una historia, hay un hilo conductor que además se adereza con la música puntualmente. En ese sentido, ¿qué experiencia tiene Vengara? Hemos hecho ese tipo de espectáculos, sobre todo en Navidad, bien nosotros individualmente, o bien aquel espectáculo que se hizo de Navidad Canaria con Isoigue y Tajaraste. Si bien cuando cumplimos 10 años, en el 2007... hicimos un espectáculo, se llamaba De Parranda por las Islas, donde íbamos enlazando pues tradiciones, y no solo desde el punto de vista folclórico, sino también literario, de cada una de las islas, y con trajes representativos de cada una de esas islas. Y fue un espectáculo muy sencillo, pero que gustó mucho. Muy didáctico, me imagino. Y tuvo mucha aceptación. La verdad que el marco de la Glorieta de San Francisco se apropiaba para ese tipo de espectáculo. Bueno, pues a lo mejor es cuestión de ponerse manos a la obra con un siguiente espectáculo, ¿no? Además, participamos en uno en el que tú cantaste. No sé si recuerdas. Sí, hombre, los boleros. Menos mal que canté yo, sino que hubiera sido un desastre. Aquello lo rubricaste. Bueno, no, pero bueno, me invitaron y ahí estuve. Y también participamos nosotros también allí con con la historia del bolero, creo recordar. Exacto, sí. Muy bonito, sí, señor. Hay un momento importante para el grupo, que es el momento en el que entran a formar parte de FACIDE, ¿no? La Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España. ¿Por qué es tan importante formar parte de una organización de estas características? Digamos que esto fue en el 2008. Digamos que todos los grupos antiguos de la geografía española, aquellos que habían venido desde la sesión femenina, cuando llega el momento de toda la transición, donde se... Sí, que se muere Franco, hombre, que empieza la democracia. Bueno, para terminar pronto. Digamos que cambia el sistema y donde se permite el asociacionismo de otro tipo de formas y demás. Aquellos grupos que habían mantenido el folclore, los más significativos de toda España, pues deciden federarse y crearon esta federación, que digamos que es la que más prestigio tiene en España y que está también reconocido desde el punto de vista de la danza internacional. Con lo que formar parte de ella es un paso importante, entiendo, para ustedes, ¿no? Cuesta mucho entrar. ¿Y qué requisitos hay que tener? Primero que nada, te piden que lo que tú muestras en un escenario, sí, pues sea lo más fehaciente a lo que es... Sea muy riguroso, digamos, con respecto al folclore de la zona. Desde el punto de vista no solo musical, como de danzas, como también de vestuario. Y aparte, internamente también exigen que tus comportamientos en cuando asistas a festivales y demás, pues sea lo correcto, es decir... Lo que se debe hacer. Que no sea una parrandita que se pone de acuerdo para ir a una fiesta, sino que sea un grupo consolidado y que esté en una línea rigurosa, ¿no? Sí, aparte de tener unos avales de personas o de grupos que pertenezcan a esa federación. Ok. Jacob, ¿qué tal te llevas tú con el folclore de otras islas? Yo espero que digo bien. Que no sea la de Tenerife, en este caso, que es la que te toca cerca, ¿no? A mí me encanta el folclore de todas las islas. Yo espero que todas las islas puedan decir lo mismo de... Desde luego. De nosotros. Casi que de lo primero que se mete en un repertorio de cualquier grupo de Canarias es una isita, la del uno, ¿no? La de Lanzarote, ¿no? Digo yo, ¿o no? Sí, pasa que es un palo difícil de llevar a cabo, de ejecutar,
Sobre todo porque al cantarlo en el 1, que es la tonalidad de sol mayor, los solistas de otras islas nos quedamos un poco vendidos porque el Lanzarote, hay que tener buen, el Lanzarote tiene un buen, buen chuchazo de voz, ¿no? Claro, le pegan para arriba y claro, sí, es interesante para ellos, pero nosotros nos quedamos un poco limitados y tenemos que ajustarnos a veces. Bueno, vamos a poner a prueba a Basilio, que yo creo que lo va a superar con crece y con nuestra parranda que ya está acostumbrada a este tipo de retos. Si les parece, escuchamos una isa de Lanzarote, una isa del 1, con Basilio al frente. Un aplauso para él.
La Isa de Lanzarote, la Isa del 1, y además con las lapas de Sergio, que está ahí para un roto y para un descosido. Y esta guapa señorita que tengo por aquí se llama Eva Rodríguez y es la responsable del baile de Vengara. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Te hemos visto bailar, te hemos visto danzar y ahora queremos escucharte, que nos cuentes cosas. ¿Cómo estás, Eva? Bien. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿cuántos componentes tiene el cuerpo de baile de Vengara? ¿Cuántas parejas pues, de baile? Actualmente rondamos las 12 parejas, aunque tenemos... ¿12 parejas? Sí. Eso es un rancho de gente, es 24 personas. Bueno, debe ser uno de los pocos grupos que tiene tanta gente bailando, ¿no? Es una suerte, aunque tengamos ahora mismo un matrimonio de baja por maternidad y paternidad. Ah, pero otros que están así en breve. Sí vale la pena, ¿no? Está de baja, ¿no? Digo. ¿Otro en breve? Sí, tenemos uno en camino ahí. Ah, sí, no me digas que estaba bailando también aquí, la... Sí. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues bueno, entonces hoy tenemos un grupo impar de personas, ¿no? Exactamente. En este caso, ¿no? Con lo que digo, es una suerte porque para ser una comarca relativamente pequeña, tiene mucho interés, por lo que veo, la danza tradicional, ¿no? La verdad es que sí, porque la mayoría de los componentes del cuerpo baile y de la asociación en general, pues son de la zona de Garachico, de los municipios colindantes, pero la mayoría sí de Garachico. ¿Cuál es el fuerte del baile de Vengara, según tú? Las piezas claves, el secreto... ¿Cuál es el punto fuerte? El secreto yo diría es que siempre están predispuestos a todo lo que se les proponga, a cualquier proyecto que salga, que aunque parezca descabellado, siempre intentamos ir a la fuente lo máximo posible y es una suerte contar con gente así que te apoyen y te anime a ser partícipes, tanto con la dirección del baile, de parranda y también de vestuario. En el caso del baile, de la danza, ¿hay algún rescate, algún baile del que se sientan especialmente orgullosos, el que realmente digan ustedes, estamos tan orgullosos de haber rescatado, por ejemplo, el baile de las cintas, decíamos antes, o alguna otra pieza clave, o incluso alguno que todavía no han terminado de cuajar? Importancia y sí, relevancia empezamos a darle desde el año pasado, desde mis comienzos en la asociación, pues los bailes de sección femenina, coros y danzas de la Ortava, ya que pude tener la gran suerte de ser alumna del gran maestro Manuel Cabrera. Okay. Y Vengara es el grupo que me ha brindado la oportunidad de ponerlo... ¿De poner en práctica sí, todo eso? La verdad es que sí. O sea, que estás trabajando. Sí, ahí vamos. ¿Y se dejan trabajar? Sí. ¿Se dejan hacer? ¿Sí? O más. ¿Qué es lo más complicado a la hora de afrontar una danza en un cuerpo de baile? El cambio de estilos, diría yo. El cambio de estilos, porque hay muchos estilos, por ejemplo, de bailar folía, se me ocurre, ¿no? Sí. O de, bueno, de Isa parece que son como bastante más pero proclives a cambiar, ¿no? Dibujar de otras maneras. Es que si nos ponemos a comparar una folía de Tenerife con una folía de La Palma o una folía de Lanzarote... Ajá. Es que no tienen nada que ver. Igual que no lo tienen nada que ver cómo bailamos una folía de Lanzarote aquí, a cómo lo bailan los propios conejeros. Desde luego. Entonces, yo creo que ese es el punto en el que tenemos que hacer más trabajo, que nunca podremos llegar a igualarlo. Porque... O sea, que el mayor esfuerzo se hace con el folclore que no es propio de tu exactamente, zona. Exactamente. Pero en este caso, más o menos, Vengara tiene un aprobado, ¿no? Bueno, y con buena eso nota, no lo tendría digo yo. Que decir yo. Sí, bueno, pues habrá que estar muy pendiente porque desde luego el trabajo y el esfuerzo está constantemente. Sí. ¿Hacen semanalmente un ensayo con parranda o solo ustedes luego se juntan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo del grupo? ¿Cómo ensayan? A ver. Pues nos proponemos, aunque a veces se pueda cumplir, a veces no, porque ahora en estos meses pues que tenemos varios proyectos en marcha que los tenemos que poner en práctica. Los ensayos comunes se nos hacen un poquito más difíciles con los montajes, pero sí, nuestro reto por lo menos el primer viernes de cada mes que sea conjunto, ensayar por lo menos una vez. Claro. Todos, porque si no es imposible. Desde luego. ¿Y cómo es, Jacob? ¿Se adapta al baile a lo que suena o lo que suena se tiene que adaptar al baile? Pues la verdad que es la pregunta típica, ¿no? Que fue el primero, ¿huevo o la gallina? Es fácil porque nos entendemos bien en ese sentido y... Y bueno, siempre yo tengo máxima comprensión con respecto a lo que pide el baile, porque siempre hay un pequeño enfrentamiento, ¿no? Y en este caso no debe existir porque no tiene ningún sentido. El baile deja mucho margen para la creatividad y no hay que estar por qué enfrentándose ni mucho menos. Okay. Hay que ponerse de acuerdo en cuándo se empiece y cuándo se termina. Y poco más, ¿no? Más o menos, o algo así, ¿no? No te creas. No, hay que ponerse de acuerdo en más cosas. A veces nos cuesta. A veces cuesta. No, bien. Bueno, pues Eva, me ha encantado charlar contigo, pero me gusta mucho más verte bailar y por eso te invito a que vayas a bailar unas malagueñas. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Bueno, pues déjame el micrófono y todo suyo. Señoras, señores, malagueñas, como les digo, con Vengara.
se cierra una puerta, se abre otra. A la vez solo hay que permanece abierta, cuando se cierra una puerta, se los había comentado al principio del programa y aquí los tenemos. Vamos a hablar de los quesos Montes de Oca. Para eso tenemos por aquí a Leoncio y Alberto, padre e hijo. Una generación y una segunda generación dedicadas al mundo del queso que vienen desde el sur de la isla de Tenerife, pero originalmente son ustedes de La Palma. Sí, sí. Ajá, y llevan aquí unos cuantos años ya metidos en el mundo del queso. Están dedicados por completo a esto de hacer queso, ¿no? Sí. Queso de cabra, fundamentalmente. Claro, ¿no? De cabra, claro. No hay mezcla con oveja ni nada por el estilo. Claro. En este caso, ustedes, queso Montes de Oca, exclusivamente de cabra. Claro. Bueno, la experiencia en el mundo del queso en la isla de La Palma se la trajeron aquí hace ya unos cuantos años, porque me imagino que cada maestrito tiene su librito y que la forma de hacer el queso en cada isla, concretamente, por ejemplo, en la isla de La Palma, que es muy famosa por sus buenos quesos, algo de eso tiene que quedar, ¿no? Cuando se hace un queso, aunque estén en Tenerife, ¿no? Sí, digo yo. Claro, el inicio de... De todo eso empezó allá, que es cuando empezamos a hacer el queso y luego lo trasladamos para acá, que llevamos aquí ahora mismo sobre 25 años. 25 años. Alberto, tú desde chiquillo me imagino que viendo cómo se hacía el queso, ¿no? Sí, sí, aprendiendo. ¿Sí? Aprendiendo de mis padres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esto, este negocio, ¿quién lo empezó en su familia? Sí, mi padre ya se dedicaba bastante al ganado, más bien en la rama de ganado vacuno. Ajá. Y luego por circunstancias de la vida allá y que allí no había donde
defender tanto producto para sí. mantener a la familia y tal, pues no, decidimos venirnos para acá. Y luego aquí empezamos. Se establecieron en Tenerife y de ahí han después, continuado. Claro. Sí, sí. La cuestión de tener el ganado, dedicarse a esto en el siglo XXI, ¿cómo es? Porque parece que no encaja, ¿no? Ahora que hay muchos que piensan que los quesos y las leches se abren de la nevera, ¿no? Y están ahí directamente, ¿no? Porque ya no estamos ni para ensuciarnos las manos, ni a mucha gente le interesa este mundo. Sin embargo, es uno de los grandes tesoros que tenemos en Canarias, ¿no? La artesanía. La artesanía que hacemos con, en este caso, con la gastronomía, ¿no? ¿Cómo es eso, dedicarse al mundo del queso en el siglo XXI? Es algo duro. Hay que madrugar, hay que estar con los animales. Nosotros más o menos hemos, pues cada uno lleva su tema, ¿no? Yo me dedico al tema de los animales, mi mujer se dedica a la fabricación ahora mismo, él está en el tema oficina y el que promociona, el que lleva el tema de ventas y todo eso, es el otro. O sea que él ordeñar no ordeña. Sí ha ordeñado, Bueno, ya hay ordeñadoras, esas automáticas. Sí, sí, gracias a Dios, sí, que al principio lo llevábamos todo a mano y no... Y algo duro. De verdad, porque las cabras no están con sindicatos ni días de fiesta. No. Están todos los días al pie del cañón. Después de un fin de año, dime. De luego. Jacob, Rafael, ¿les gusta a ustedes el queso? Sí. Buenísimo. Sí, ¿no? ¿Este lo han probado concretamente? Este sí, estoy desconsolado por probarlo también el... Bueno, que vi por ahí de vino. Ah, pues, vale, porque vemos que aquí han traído unas cuantas variedades, me imagino que todos no las habrán probado. Vamos a acercarnos ahí para ver qué cosas son las que hacen ustedes. Hecho de menos que hayan traído una cabrita, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, vamos a acercarnos, cuidado con el escaloncito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos quesos de todo tipo. Para empezar, por lo que veo así, a bote pronto hay dos tamaños. Tamaño grande, ¿no? Sí. Y tamaño chico, más o menos. Bueno, queso fresco, queso ahumado, ¿qué tenemos aquí? A ver. Lo que tenemos aquí son los quesos frescos que se fabrican normalmente, se consumen en 10 días, 5 días. Y luego pues tenemos los quesos semicurados y curados. Vamos a ver, cogemos una, vamos a hacer una cabra, por resumirlo, que son unas cuantas, porque tienen más de 1.200 cabras, me parece, ¿no? 1.200. Llevan unas 1.200 cabras ustedes. Bueno, tenemos la leche de la cabra. Hacemos el queso. ¿El queso fresco cuánto tiempo tarda en hacerse? Un queso fresco. ¿De un día para otro? Sí, de un día para otro. Más o menos, necesita digamos, tener la sal. Que coja sal. Sí. Digamos que en 24 o 48 horas tenemos un queso hecho. Sí. 24. Si queremos un semicurado, ¿cuánto tiempo necesitamos? ¿Un mes? Mínimo. Sí, mínimo. Vale. Y que lo dejamos en pues no sé cómo se llama eso, una estación de curado o algo sí, así. Sí, en una cámara de curado. Cámara de curado. En cueva o donde lo quieras poner. En el caso de ustedes lo utilizan, ¿qué? Tenemos una cámara de maduración. Ajá. ¿Y no, tienen alguna cuevita, alguna cosa así? Sí, hay una pequeña, pero ya no caben. Ya no caben todos los quesos, ¿no? Porque estamos hablando de qué producción de queso. Es una producción... ¿Cómo se mide? ¿Por kilo, por unidades? Sí, por kilo. Por kilo. ¿Y cuántos kilos de queso están ustedes produciendo más o menos mensualmente? Pues al día puede ser 300. Ah, ¿al día? Sí, al día. ¿300 kilos de queso diario? Más o menos, sí. ¿Y quién se come todo ese queso, no? Pues aquí en la isla. Aquí sin salir de la isla, fíjense ustedes, ¿no? Bueno, y si queremos hacer un queso curado, necesitamos 3 meses por lo menos. 3 meses. Sí. Que al final se pone en la cámara y se deja, ¿no? Tienes que tratarlo y cuidarlo. Es decir, el queso va perdiendo, se va deshidratando. Sí. Y después tienes que ir, pues, cada X días. Tienes que limpiarlo, ponerle aceite y mantenerlo para que no se deteriore. Eso es importante, que sea un aceite determinado, el mantenimiento, todo eso cuenta, me imagino. Toda la calidad es lo que te va exigiendo que le metas calidad. Y buenos aceites y de todo. ¿Y con qué se cura un queso? Se puede curar con casi todo, por lo que veo. Y eso lo tenemos, la muestra son los colores que estamos viendo, ¿no? Yo he visto quesos curados con gofio. ¿Tenemos aquí alguno? Sí, este mismo. ¿Este o este? Sí. Queso curado con gofio, con pimentón. ¿Qué más por aquí? El ahumado. El ahumado. El queso ahumado. Sí, muy... con vino este, me parece, ese, ¿no? Ese es una variedad. Todo esto es la variedad que hemos sacado este año. ¿Esto es nuevo? Sí. Han estado ustedes premiados en distintas ocasiones, ¿no? Y cada vez parece que se van acumulando más los premios. En 2010 llevamos. Ahí van acumulando un montón de premios. Este curado con vino, que es el que le gusta a mi amigo Josué, que está ahí en la parranda, que me dijo, ese es de vino. Y por aquí tenemos este con hierbitas, por lo que veo, ¿no? Sí. ¿Esto qué son? Sí, romero. Que curado al romero. Ese orégano. Orégano. Y eso es canela. Eso es canela. Con canela, seguro que eso con canela. Estupendo, sí señor. Los ahumados que estamos viendo. Ahumado tierno y ahumado seco. Son los frescos. Bueno, esto, les aseguro yo que es una joya. El queso ahumado fresco o fresco ahumado, esto solo yo lo conocía de La Palma,
Ya entiendo cuál es el secreto de ustedes, aunque estén en el sur de Tenerife. Y les aseguro que no tiene nada que ver ni con el queso fresco ni con el queso ahumado. Es una cosa... yo creo que es un sabor único. Y este fue precisamente premiado en el caso sí, de sí, este, sí, ¿no? Sí, este año. Además. En Pinolera, en la feria Pinolera, en los Altos de la Orotava, ¿no? Sí. Les aseguro que es un gran queso, sin duda. ¿La demanda hacia dónde va? ¿Hacia lo curado, hacia lo fresco? Yo me imagino que al final lo curado... Hay de todo y... Pero, por ejemplo, para exportar, ¿ustedes se quedan a exportar? Ahora mismo sale algo para Madrid, ¿sí? Pero, claro, para poder exportar tiene que ser ya con poco contenido de suero. Tienen que ser semicurados. Claro, para que aguante. Incluso añejos. ¿Un queso se echa a perder? Si lo tratas mal, sí, es como todo. ¿Pero cómo? ¿Si le pega o algo? No, si subes mucho de temperatura, si lo tienes con... Si tú mandas un queso curado, por ejemplo, se echa a perder. No, cuando está curado. No, no se tiene. No debería. Se perder una vez que esté curado. ¿Y el queso más especial que tienen ustedes, cuál es? Eso depende de. Pero para ustedes, alguno tendrá que ser. ¿El primer queso que usted hizo, cuál fue? Yo, el blanco y el ahumado, que como soy normal, de La Palma, ¿no? Y el tradicional que todo, de toda la vida que se come el ahumado. ¿Y los ahumaba con alguna leña especial? Pues cáscara de almendra, tunera seca y algo de pinocho. ¿Porque eso se nota en el aroma? Sabor, sí. Dependiendo de la madera que se queme. Sí, sí, sí. La clave. ¿Dónde se consiguen estos quesos importantes? Montes de Oca. Estos quesos están pues a lo largo alrededor de toda la isla y en los mercados principales, de lo que es en... señora los de mercados, África, los mercados, ¿no? Sí. De toda la vida. Laguna. Veo que este concretamente se llevó la World Cheese Gold, una medalla de oro del Campeonato del Mundo de Queso. Sí. Este que es un curado de ofio, o ¿cómo se dice? Curado con gofio. Semicurado. Ah, bueno, semicurado. Vale. Perfecto. ¿Cómo se sabe si un queso es bueno o malo? Bueno, es que le dieron la medalla de oro. ¿Y por qué? Es difícil. Pero ¿en qué se tienen que basar para...? ¿En qué se basan? Hay tres cosas, ¿no? A ver, cuéntame. Cuando lo cortas, por la textura, el sabor y a nivel olfativo. Eso es lo que hacen los jurados normalmente cuando parten un queso. Y que están aburridos de partir queso, porque cuando hablamos de estos campeonatos, estamos hablando de miles y miles de piezas de queso que tienen que ir catando y que... Este año fueron cerca de 3.000. ¿3.000 quesos? 3.000 quesos. 3.000 quesos, que el primero por algo será. ¿Cuál es el secreto, Leandro? La buena mano. A mí me lo va a contar. Y el quererlo. Porque, no me diga, al final, si usted está enfadado, ¿el queso sale malo? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, que hay que ponerle cariño para que salga un buen queso. Como sí. todo. Sí, como sí, todo. Sí. Y el amargor, en el queso de La Palma, el ahumado, por ejemplo... Claro, el amargor, ¿qué eso lo da? ¿La madera? La madera, claro. Es la madera lo que marca la diferencia. Igual que con la carne, según cómo la haces, pues es lo mismo con el... Fíjate tú. Todo cuenta, y el cariño que se le ponga, ¿no? Sí, eso es lo fundamental. ¿Hay futuro para el mercado artesanal quesero canario? Yo creo que sí, bastante. ¿No? Sí. Sí, señor. Y respecto a competencia, ¿hay competencia dentro de Canarias o cada uno tiene su hueco? Sí, hay competencia, pero cada uno tiene su hueco. Aquí hay buenos quesos en todas las islas. ¿Ustedes qué piensan de los quesos, por ejemplo, los majoreros? Tienen unos quesos buenísimos. Son buenos. Cada isla tiene quesos buenísimos. Buenísimo. El queso de guía. Particular, el de flor, estamos hablando. Los quesos homeros más duros, más, ¿no? Más secos, más ahumados secones, también. Más ahumaditos. El herreño es un buen queso también. Sí, en Canarias es muy, muy fuerte, es muy buena. Todos esos quesos de todas las islas están premiados a fecha de hoy. Sí, señor. ¿Y con qué es mejor el queso? ¿Con la miel o con el vino? O con el mojo. O con el mojo. Los tres, pero con un vinito bueno también. Sí. Y es verdad eso que se inventó en La Palma, lo del queso a la plancha con mojo. Eso me dijeron a mí. Sí. Me dijeron, no, eso fue un invento de La Palma. No sé si se la han inventado en La Palma, pero... O porque donde empezaron a hacerlo, las lonchas de queso gorditas con mojo. Sí. Eso está bueno. ¿Tú quieres más de mojo rojo o verde? El rojo. El rojo, Leandro. Sí, sí, igual. El rojo. Tonterías las justas, ¿no? Sí, señor. ¿Y vino tinto o vino blanco? Tinto, yo. El tinto que el blanco irrita. Bueno, pues desde luego les agradezco muchísimo que hayan estado por aquí, sobre todo para tener la posibilidad de ver esta muestra exquisita y maravillosa de lo que es también artesanía, en este caso que se come y que se disfruta, porque a fin de cuentas eso es lo que nos vamos a llevar puesto cuando nos vayamos para el otro barrio. Ojalá que nos pudiéramos llevar un queso de esto debajo del brazo. Bueno, pues un aplauso para estos artesanos del sabor. Muchísimas gracias a la familia Montes de Oca. Y ahora, con el permiso de ustedes, si quieren tomen asiento en el sillón,
yo sabía que ella, si no es para dormirse, es para chascar. Ella vio algo de comer, algo, ya me está llamando. Ay, pero es que me estás poniendo poco menos. No, que, te estoy poniendo. ¿De Bocoya? No, ¿de qué? ¿De Bocoya? De Bocoya, de que... No de, sé. Ya, que, de Bocoya y dos piedras, bueno, mirando, cuéntame. Estaba mirando a los compañeros. ¿A ti te gusta el queso? A mí me gusta el queso. Yo soy una persona que suda, que me gusta mucho el queso. Ajá. Y estaba escuchando, me acuerdo hace muchos años, de la época, yo soy de tu época, que antiguamente solo se usaba el queso blanco o el amarillo. No había más. Sí, era, no, bueno, queso blanco en aquella amarillo. Época. Sí. Pero fíjate tú cómo se ha ido evolucionando las cosas, sí. Fuerte chifladura, que ya tú antes podías pedir como mucho queso de plato en lasca. Iba y le decía, mira, ponme un cuarto kilo de queso de plato en lasca. Pero, o sea, queso amarillo. Para echarlo con un fisco de pan de lata y pan te de lo lata, mandaba. Sí, señor. La gracia es que a veces cuando tú llegabas con la platina y abrías la platina, sí. Te veías que te podías encontrar el queso amarillo con la etiqueta todavía, el recorte hecho, sí. O no como ya ahora, que ya no vienen con recorte ni nada, porque te vienen ya preparado todo para comerte. Nada más que abrir. Y... Pero hoy en día, mira, igual que ahora, tú, yo me pongo a mirar ahora, estaba mirando al chico este, que la novia australiana, la novia de Australia, sí. La novia de él. Sí, sí. Y estaba hablando con ella, pero yo hablo inglés también, sí. ¿Sabes? Ya te veo suelta, yo te veo sueltita. Yo soy suelta, entonces, estaba hablando con él, y poco menos que hoy en día, para ir a comprarse queso uno, sí. Ya yo tienes que ir a la universidad. Hay mucha variedad, eso es verdad. Oye, si yo voy a un sitio, es un gourmet de eso tal, no, para echármela, yo no voy a comprar nada. Amor, le digo, ponme un taquito de queso para quitar. ¿Para probarlo? Sí, para echármela, como que yo soy gourmet de esa, de que pruebo los quesos. Ajá. Pero yo viendo a este chico que te estaba diciendo, mira, queso de búfala. Sí, esa es la mozzarella. Que la, esa es italiana. No, este queso es de la búfala, que es la hembra del búfalo. Que te estoy diciendo que con esa leche se hace la mozzarella italiana. Por eso te estoy diciendo que la... Sí, no, la búfala, sí. La búfala, sí. ¿Te imaginas el pan? ¿Que me imagino el qué? Te estoy imaginando a ti ordeñando una búfala. ¿Yo? Perdona, no. Mira, queso de búfala. Ajá. En los quesos se comen un montón de agujeros, que total, leche cacharro, porque los que te comen no comen nada. Esos son los gruyere. Y los que te vienen... Esos son que franceses, te... son sí, muy claro. Buenos los quesos franceses. A mí me da igual. Son con agujeros y punto. Si hablan francés, su problema. Te estoy diciendo que son... Y los que vienen enmujecidos con mujo, con, hasta con bicho. Con mujo, no, con moho, que no es lo mismo. Perdona, donde yo vivo sí se mujo. No, el mujo punto. Es otra cosa que sale en los charcos donde están bueno, las ranas. Pues a lo mejor en el queso estaba mujo el, porque estaba la de un charco. Que no, lo que está en el queso es el moho, que lo provoca una bacteria. Ay, y se que, pone de color azul que, o verdoso. Yo, ¿tú te crees dónde estudié yo? Si yo estudié en Massachusetts y esto es esto para mí es tontería. ¿Tú estudiaste en Massachusetts? ¿Yo? Sí, pero ¿Massachusetts alto o Massachusetts bajo? No, yo estuve en el centro. ¿En yo el no centro? Me parto ni para un lado ni para otro. Ay, pero te vuelvo y te repito, sinceramente. Dime. Hoy en día, para estudiar, yo estaba hablando con este chico antes, porque es un buen chico. Sí. Agüita, queso... Date cuenta que tú te mandas un taco de queso bañado con vino y a la vez que te comes el queso, te estás mandando un lingotazo de vino en un momentito, ¿eh? No, pero eso no tiene alcohol, eso es el aroma nada más. ¿Es el aroma? Sí. Pero el aroma te llega, porque ¿tú sabes, eso viene como un vapor. ¿Tú sabes dónde se nota un montón a lo que huele el queso? ¿En tus pies? No. Esa cochina, hombre, qué nombre. No. Ah, no, que a ti no te... Es verdad no. Que no estás delicado, que yo eres soy de la capital. Agua de rosa. Yo, sí, todo. De boqueta. De, escúchame, cuando tú mandas un queso por correo, por ejemplo. Chacho, te lo digo correo, porque me lo han contado los amigos de Correos de la Orotava. Chacho, que esta es mi compañera. Que sé que siguen este programa, vamos a saludarlos a los de Correos de la Orotava. Cuando llega ese Reina, ya te vino un queso, porque el apestazo ahí dentro que hay quien viva. En todo el bloque. Pero ella nos trae recuerdos porque ella nos tiene media Orotava, la tiene hundida. Con el fanatismo que nos trae con el... Bueno, hundida no, será entretenida en todo caso. Sí, porque caso. Es entretenida. Ah, sí, bueno, sí. Eso sí. De hecho, está diciendo que es mi hermana, imagínate tú. Ay, mi cabeza. Bueno, pues yo la dejo a ustedes arreglándose en lo que escuchamos un tanganillo. Mi madre, después un tanganazo, ¿qué es un tanganillo? Un tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste. No me cambies de conversación. No, no. Un es tanganillo. De un queso al otro, dime. Sí, de un queso al otro. Con quesito. Escucha esto y aprende, mira lo bien que canta esta gente. Vamos con Vengar, un tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste. Se ¿te gusta sale, eso? Se sale esta parranda, me pues encanta. Venga, vamos a escucharlo. Vamos a ver, venga, un aplauso para el tanganillo. Que venido que ladra nunca se tira, nunca
Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste. Manuel Acosta, ¿cómo está usted, amigo mío? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí para ilustrarnos el camino hacia la vestimenta tradicional que luce Bengara, en el que usted también ha tenido mucho que ver. Bueno. ¿Algo has tenido que ver? Hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás. Yo les hice parte de la vestimenta, sí, bueno, de Doña Lía Tavío. Doña Lía Tavío. La gran mayoría. Sí, señor. Bueno, pues no retrasamos más este... Dice que es verdad. Claro que es verdad. Este encuentro con este episodio importante. Es el momento en el que damos rienda suelta a nuestra imaginación para trasladarnos, quién sabe, si a principios del siglo XX o finales del XIX o por ahí va los tiros. Ya yo me lanzo a la piscina y todo. Del 20 para acá. Del 20 para acá. Pues vamos a recibir con un aplauso a nuestro mozo y a nuestra moza, Adelante. Aquí tenemos a Jocelyn y a José, ¿no? Que por cierto, José es el padre del niño que está por ahí, o la niña, no lo sé, bailando dentro de una barriguita. Y no es de Jocelyn, ¿eh? Es Maite que está por ahí en el cuerpo de baile. Bueno, don Manuel Acosta, ¿qué tenemos por aquí? Gente elegante, gente de buen ver, ¿no? Sí. Empezamos con la moza, a ver qué, ¿con la moza? ¿Qué nos puedes contar? Adelante, Jocelyn, mi niña. Vamos a ver. Bueno, la moza viene vestida, yo, es mi opinión particular. Ajá. Esto es un auténtico traje de transición. De verdad, de la buena, ¿no? Ellos vienen hoy vestidos con traje de domingo o fiesta. ¿Traje de domingo o fiesta? Pero claro, esos son ya trajes de 1900, 1920, cuando después de la llegada del tema de que siempre comentábamos, ¿no?, de los tejidos, además, fíjate que cuando se desecha... Manuel, ¿sí?, en Garachico especialmente, porque allí es donde había un puerto de los más importantes. Hombre, sí. Por ahí embarcaron los vinos que le gustaban a Shakespeare. Eso dicen las crónicas. Por allí es posiblemente que en aquellos famosos barcos de vela que hay un barquero, que es un traje muy puntual, único en la isla de Tenerife. En Garachico, sí. En Garachico hay un traje de barquero que es un abrigote grande con unas listas por debajo, que la misión del barquero era llevar y traer a los barcos de vela que anclaban fuera. Uh-huh. Y en sus barcas traía tanto mercancías como a la gente que venía. Y por ese puerto de Garachico, antes de la desgracia del volcán, sí, señor, pues entraron muchas mercancías porque fue el puerto primero que hubo en la isla de Tenerife, sí, que se sepa. Uh-huh. Bien. Entonces vamos a hablar hoy de esta moza. Esta moza hoy viene muy sencillita, tiene una mantilla blanca puesta en la cabeza de la mantilla canaria tradicional. Si se echara la mantilla hacia atrás para ver las prendas que tiene. A ver, Jocelyn, que te veamos. Lo bien. Entonces, que está. Ella enmarca el rostro con un pañuelo blanco de yacar que se lo anuda bajo la barba. Luego lleva una chaqueta. Por eso decimos que ya es traje de transición. Porque aquí desaparecen los corpiños, los sombreros rígidos y aparecen las chaquetas con telas industriales. Okay. Es una chaqueta de un tipo de lana seda, como se llamaban las primeras telas que vinieron aquí antiguamente. Material adecuado, una chaqueta muy bonita, con ese descanso con tablas huecas sobre, uh-huh, sobre la cadera. La falda es una tela sencilla de carácter industrial con tres alforzas, que es más o menos como se ve. Debajo ya lleva una blusa blanca normal porque lleva chaqueta y debajo siempre solo solía llevar una blusa. Los zapatos deben ser unos zapatos normales. Levanta un poquito para que te veamos. Ah, el calzado es zapatos normales con de ojales y de sujeción con cordón que se, uh-huh, usaba en la época. Las medias las llevan negras y me imagino que llevan agua. ¿A que sí? Una agua. Sí, ahí están blanquitas. Exactamente. Y llevan agua. Bueno, este es el traje que conforma cuando se cambió toda la vestimenta de lana y todo eso, que llegó la revolución industrial, con los tejidos que entrarían muy... Seguramente por el puerto de Garachico. Entraron muy prontamente por Garachico. Uh-huh. Y entonces la mujer empezó a ver, porque también con estas telas llegaron figurines de Europa. ¿Figurines te refieres a...? El figurín donde venía, la moda que se marcaba en Francia, la que estaba en Alemania, la que estaba en la península ibérica. Los maniquíes, vamos. Ese sí, había unas figuras, venían ilustradas con una serie de trajes, cómo se estaba llevando la moda. Y, casi siempre partía de palacio, casi siempre partían de palacio las modas. Pero luego se popularizaban por todo el país. Uh-huh. Y empezaron a llegar y entonces empezaron a copiar. De todas maneras, no quitamos que vino mucho turista.
y entre las señoras extranjeras que vinieron traían, ya traían esta vestimenta cuando llegaron allí. Y esta es la moza. Sí, señor. No debemos olvidarnos, amigo Rafael, Jacob, que es Kirill Pérez el encargado del vestuario, ¿no? De Bengara. Sí. Y que ha hecho un trabajo interesante, desde luego, ¿no? Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, sí, señor. Porque todavía hay cosas que rescatar y cosas que cambiar. Hombre, que es actualizando, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, esto, este tipo de vestimenta que ya yo en un programa ya puse para que se viera lo que es un traje antiguo y lo que es uno de transición, esto ya es casi común en todas las islas, porque la llegada de ese tipo de tejidos, que no había que tejerlos ni eso. Ya marcó la uniformidad, más o menos. Total, sí, porque entonces se extienden y ya digo, llegan figurines que venían ilustrados con los trajes que se usaban. Okay. Y entonces eso se extendió y se desechó todo lo antiguo, que era muy costoso de mantener porque era mucha lana y mucha cosa, todo eso se desecha y entra este tipo de moda. Y bastante guapas que quedaron. Entonces las mujeres se entallan mucho a la cintura, las chaquetas. Hacer los trajes de dos piezas era muy común. Era raro que hubiera un traje entero. Siempre haciendo dos piezas. Ajá. Porque tenían la posibilidad de cambiar. Incluso de alternar, cambiar, ¿no? Cambiar modelos, cambiar color. Pero más o menos lo hacían por esa razón. Pues Jocelyn, gracias, guapa. Ponte un poquito más hacia detrás. Y esta es la mocita. Nuestra moza Jocelyn. Y vamos ahora con José. Hombre. Este hombre que también está de domingo. Si para coger papas no está, desde luego. O sea, está para ir a misa, por lo menos. Es posible. O para presumir. Mira, hasta el gorro es distinto. ¿Eh? Hasta hombre, es distinto. El sombrero en gris. Sí, 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 distinto. Mi abuelo tenía, que yo me acuerde, tres sombreros. Ajá. Porque si se ponía un trajito gris, se ponía el sombrero. El sombrero tiene que ir conjuntado. Él viene con un terno. Él. Pero no, José viene con un terno. ¿Es un terno? ¿Se llama eso? Ajá. ¿Por qué se llama terno? Abre un poquito, José. Quítese la mano de ahí, de una vueltita, hombre, para que lo veamos. Así. Chaqueta, chaleco, pantalón. Eso quiere decir que son tres prendas. Entonces, la chaqueta, el chaleco y el pantalón largo, eso es un terno. Por lo de tres, terno. Tres okay. Eso es un terno, pues son tres. Y una camisa blanca debajo, botonada al cuello, era muy tres. Y todo eso entra, porque si vemos estampas o dibujos antiguos de los ingleses, o esta gente que empezó a venir por Canarias, vemos esa característica, la característica. Incluso, en este caso, la americana, esta tiene, creo que tres botones nada más. Pero eran con mucha botonadura la que traían los estadounidenses, porque en Inglaterra se usaba mucho eso. Y él está vestido, es una tela de lanilla, pero de carácter industrial, en la cual se ha conformado un traje llamado terno para que lo luzca él, porque está muy de acorde con la moda de ese tiempo, tanto ella como él. O sea, que podía ser una pareja que nos encontrábamos paseando por Garachico. Exactamente. Digo yo. Exactamente. ¿No? O paseando porque ya eran novios, estaban prometidos, sí. O por muchas razones. Eso es verdad. Y los zapatos negros, zapatos de betunar, los de siempre. De betunar. Digo yo, de betunarlo. Sí, pues esos zapatos ya de piel. Hombre, en la actualidad los que hacen hoy los zapatos le llaman la piel de cerraje, no sé por qué razón, pero bueno. Pero antiguamente los zapatos de mujer, cuando empezaron a hacerlos aquí, que los copiaron de los que venían de Francia y los que traían las extranjeras, me dio a mí un don Pedro, un zapatero de Orotava, que se llamaba cabritilla. Era la piel fina, tafilete y cabritilla, era la piel fina de donde ellos copiaron los primeros y botas que traían las extranjeras, y de ahí copian. Porque claro, eso fue llegando todo a Canarias y entonces lo copia. Pero en este caso, él lleva unos zapatos negros de betunar. De betunar. Siempre lo digo yo. Pues, José, y esta es la pareja que casi todo el grupo tiene unas variantes. Pero más o menos están ahí. Pero están dentro. Bueno, hay algunos que tienen chalecos, un par de chalecos más antiguos. Sí. Pero bueno, es para conformar la, el grupo. La tonalidad más o menos es similar. El azul, el gris, el colores podía haber más variados. Yo casi los encuentro muy uniformados. A mi gusto. Yo pondría otros toques de color más vivo. Pero bueno, me parece muy bien. Y esa es lo que conforma la pareja de este grupo y casi el vestuario que hoy nos han tenido aquí para que yo dijera algo del tema. Que bastante has dicho, sí, señor. Pues un aplauso para nuestra moza y nuestro mozo. Muchas gracias. Muy bien. Los chicos de Bengara con nosotros en nuestra parranda canaria. Turno para el Rincón del Talento. ¿Saben ustedes lo del paseíto de Don Tomás? Pues se lo vamos a cantar. Bueno, nosotros no. Lo van a cantar estas dos guapísimas señoritas que están en nuestro Rincón del Talento. Se llaman Ilenia y Miriam. Vamos a darle un aplauso y a escuchar el paseíto de Don Tomás.
Muy bien, sí, señor. Véngase para acá, déjeme que la salude. A ver, Miriam, ¿cómo estás? Échate para adelante, mujer. ¿Cómo andas? Bien. Tú y tus 17 años y como 4 o 5 que llevas en la escuela de folclore de Fasnia, ¿no? En el sur de Tenerife. 5 años. ¿Y cómo estás? Yo muy bien. Bien. ¿Es verdad eso de que tu madre te dice no te lleves los zapatitos que se estropean los del carnaval? Más o menos. Porque me han dicho que eres una novelera que te gusta salir un montón. Hombre. Con los amigos, esa es tu principal afición. Sí, y escuchar música. Bueno, todo. Aunque también de vez en cuando coges la guitarra, ¿no? Más o menos. Y la bandurria. Y la bandurria, ahí está. En todo este tiempo, tu contacto con la música ha sido a través de la escuela de folclore. Sí. Fundamentalmente. Sí. Y más allá del folclore, ¿qué otro tipo de música te gusta? Porque seguro que te gusta otro tipo de música. No, bueno, te veo yo a ti unos amigos y saliendo y cantando el pasito de Don Tomás, ¿eh? No viene muy a cuento eso. No, de todo un poco. De todo un poco, pero bueno, sí. Pero no le dices no al folclore, que es lo interesante en este caso, ¿no? Claro. Pues nada, te vamos a dar este aplauso para que cuando quieras volver, aquí estamos, ¿vale? Venga, Miriam, un aplauso. Vente para acá, anda, guapa. Vamos a saludar a Ilenia. Ilenia, cuéntame, ¿cómo estás tú? Tus 3-4 añitos llevas en la escuela de folclore, sí, también, ¿no? Tú eres un poquito más jovencita que Miriam. Pero me han dicho que tienes un problema que resolver. Eres la única en tu casa a la que le apasiona la música. Sí. Ni tu madre, ni padre, ni familia, nada. A ti es a la única que le encanta esto de la música. Sí. ¿Y cómo llevas eso? ¿Cómo te decidiste a meterte en la escuela de folclore? Pues me creía que me gustaba mucho cantar y escuchar, sí, música, me decidí, sí, meter. Bueno, y además creo que sabes tocar el clarinete, por lo menos empezaste, sí, ¿no? ¿Y qué tal? Entre cantar y tocar el clarinete, ¿qué prefieres tú? Las dos cosas. Bueno, pues aunque las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer, no, digo yo, a no ser que seas ventrílocua, que no es el caso, ¿no? No. Bueno, ¿te encanta esto de cantar el paseíto de Don Tomás, las isas, las folías? ¿Qué es lo que más te gusta? De todo un poco. A ti te da lo mismo, mientras sea de música te viene bien, ¿no? Bueno, pues a ver si animas a alguien en tu familia para que se venga contigo también a la escuela de folclore, mujer, para que no te dejen solita. Mientras tanto te damos un aplauso para que vuelvas cuando tú quieras, ¿vale? Vale. Ilenia, señores. El paseíto de Don Tomás con estos valores del folclore canario. Llegamos al final de nuestro programa y para eso queremos que nuestros invitados se acerquen aquí, acompañados también, por supuesto, que por nuestro sastre de cabecera, don Manuel Acosta, y también ya puestos nuestras jóvenes talentosas, que venga Regina Monasterio y que vengan todos nuestros invitados, porque con este fin de fiesta vamos a concluir nuestro programa. Lo vamos a hacer, antes saboreábamos un queso indirecta o directamente de La Palma, aunque se haga en el sur de Tenerife, y ahora vamos a saborear también un aire de Lima de Tijarafe, que también viene de allá, de aquella isla. Por supuesto que con Vengara, a quienes agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y que animamos además a que sigan en esa labor de investigación y de seguirnos regalando buenos trabajos, buenas investigaciones, buenas músicas, buenas folías, seguidillas, saltonas y todo lo que el maestro Jacob tenga bien. Y si de camino les da tiempo de grabar un disco, estaremos agradecidos también de recibirlo. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Manuel Acosta, gracias a nuestros talentos, al público estupendo y gracias a Vengara, que pone punto y final a nuestro programa con estos aires de Lima de Tijarafe.
hablar.